¿Qué tal, estimados pensionados? Soy abogada del equipo de Pensión Justa y como siempre es un gusto poder saludarle en un nuevo video. En esta ocasión les hablaremos acerca de la incompatibilidad de pensión. ¿Qué es y si está en este supuesto, qué puede hacer? ¿Les interesa? Los invito a ver este video. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. Como ya se dijo al inicio de este video, estimados pensionados, en esta ocasión les diremos qué es la incompatibilidad de pensión. La incompatibilidad es una de las principales causas por las que el instituto puede negarle o bien suspender el pago de su pensión por viudez y se da en los siguientes supuestos. Número 1, porque usted se encuentre como trabajador en activo. En este caso, el instituto lo va a condicionar a dejar de trabajar para que de esta manera pueda pagar lo que es su pensión por viudez, ya que para ellos el hecho de que cotice por cuenta propia es incompatible con el disfrute de su pensión por viudez. El segundo supuesto por el cual se presenta la incompatibilidad es cuando ya se es beneficiario de una pensión, por ejemplo, una pensión por cesantía en edad avanzada, una pensión por jubilación o bien una pensión por edad y tiempo de servicios. Si usted ya recibe cualquiera de estas, es muy probable que el instituto le quiera negar lo que es la pensión por viudez bajo el argumento de que no puede recibir al mismo tiempo dos pensiones. Sin embargo, este actuar por parte del ISSSTE es incorrecto, ya que independientemente de que quizás usted se encuentre como trabajador en activo cotizando por cuenta propia para el ISSSTE o bien ya reciba lo que es una pensión, también tiene derecho a recibir su pensión por viudez, ya que ambos derechos tienen orígenes diferentes, tienen autonomía financiera propia y cubren riesgos diferentes. Al respecto, ya se pronunció la Suprema Corte y ha declarado inconstitucionales los artículos en los que el instituto niega lo que es la pensión por viudez bajo el argumento de la incompatibilidad de pensión. Si usted se encuentra en el supuesto de una incompatibilidad de pensión y el instituto ya le negó su pensión, puede acudir con nosotros. En Pensión Justa podemos ayudarle. Recuerde que la asesoría es completamente gratuita y que somos especialistas en pensiones de ISSSTE bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de Captralir y pensiones de Caprepol. Recuerde que si esta información le fue útil, la puede compartir con sus amigos y familiares. Ya para finalizar, queridos pensionados, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos o si lo prefieres, seguirnos en nuestras redes sociales, como lo es TikTok. Ahí encontrará contenido divertido y interesante para usted. Somos Pensión Justa.